Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo con gusto. Gracias por conectarse una vez más a esta transmisión, la segunda emisión de Tu Noticiero. Tenemos lo más importante acontecido durante este miércoles 22 de febrero del 2023. Y a nombre de todo este gran equipo de reporteros, comunicadores y periodistas de Tráfico ZMG, les presentamos a ustedes esta segunda emisión de Tu Noticiero. Soy Jorge Belletti. Vamos directo nuevamente a las noticias. Y hacemos enlace con nuestra compañera Leti Fernández, ahí en la zona de Plaza del Sol, para ser específicos, por donde está el Sambors, ustedes ya lo ubican muy bien, Moctezuma y la Avenida López de Mateos. Asesinaron a un hombre, un guardia de seguridad, un ladrón que portaba unas tijeras. Vamos a ver esta información ocurrida hace unos minutos, ahí en esa zona de Zapopan. Un vigilante de aproximadamente entre 45 a 55 años de edad fue asesinado al interior de la tienda Sambors, ubicada sobre los cruces de Avenida López Mateos y Avenida Moctezuma en Plaza del Sol. Se presume que un hombre ingresó a la tienda, intentó robar y para tratar de evitar que el ladrón lograra su cometido, se inició un forcejeo entre el vigilante de la tienda, por lo que el ladrón, en su intento de huir, le clavó unas tijeras en el cuello. Posteriormente, al reporte recibido al 911, servicios médicos municipales arribaron al lugar de los hechos, quienes a su llegada de manera inmediata le brindaron las primeras atenciones al hombre lesionado por varios minutos, pero lamentablemente pues ya nada pudieron hacer y el hombre falleció. La policía del municipio arribó al lugar de los hechos tomando conocimiento de el mismo y también se solicitó la presencia de la Fiscalía del Estado para Mando y Conducción y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los peritajes correspondientes, así como el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue para posteriormente realizarle la necropsia de ley. El causante de este homicidio quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quienes serán los que determinen su situación legal. Reportó para Tu Noticiero, Leti Fernández. Sentimos mucho la muerte de una persona que solo cumplía con su trabajo, que es vigilar y atender una de esta tienda. En su heroico intento por detener el robo, murió en cumplimiento del deber. Hoy, una familia seguramente le va a llorar a ese guardia de seguridad que murió tristemente tratando de evitar un robo. Seguimos con más información. Cuatro sujetos fueron detenidos. Los cacharon con las manos en la masa. Estaban robando una casa habitación. Ya estaban sacando cosas, enseres, televisiones, etcétera, y fueron capturados. Así es que bien por la policía de Guadalajara. Eso sucedió en Bosques, Rinconada del Bosque, y bueno, estos cuatro sujetos rendirán cuentas con la ley. Vamos a esta información que nos presenta Edgar Rodríguez. Esta tarde, cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la comisaría de Guadalajara. Esto cuando los sujetos se encontraban al interior de una vivienda robando varios artículos. Este hecho sucedió en la calle Rinconada de la Floresta, su cruce con la avenida Mariano Otero. Esto en la colonia Rinconada del Bosque, dentro del municipio de Guadalajara. Fue en el recorrido de vigilancia cuando los oficiales fueron alertados por el dueño de la vivienda, quien informó que había visto a varios sujetos desconocidos ingresar al domicilio. En recorrido de vigilancia de la unidad del área, al paso le refiere una persona a solicitar el apoyo debido a que arriba a su domicilio y se encuentra con varias personas ajenas al mismo, por lo cual la unidad se aboca al lugar, logrando asegurar a cuatro personas, las mismas mayores, del cual ya llevaban varios artículos pertenecientes al domicilio. Así es, llevaban a dos pantallas en ese carrito y de igual manera a uno de ellos se les asegura un cuchillo con el que habían amenazado al propietario del domicilio para que no ingresara al mismo. ¿Qué edad aproximadamente los detenidos, jefe? Entre 25 y 30 años. Los cuatro sujetos detenidos de 21, 24, 27 y 54 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quien será el encargado de determinar la situación legal de los ahora detenidos. Reportó para Tu Noticiero, Edgar Rodríguez. Y bueno, y en más que tiene que ver con el accionar de la policía, pudieron recuperar una camioneta llena de abarrotes
y dos personas que estaban secuestradas en este robo. Y bueno, en este operativo para recuperar esta camioneta, detuvieron a una persona. De esto y más, nos cuenta Araceli Ballesteros en este, que es el resumen de lo más trascendente ocurrido durante este día. Debido al aumento del nivel del mar ocasionado por los efectos del cambio climático, 61 viviendas de la comunidad de El Bosque en el municipio Centla de Tabasco fueron devoradas por el mar. Además, 26 niños se quedaron sin escuela. En el transcurso del año pasado, 35 casas, 2 calles y más de 200 metros de playa ya habían sido arrasados por el mar. Ahora, otras 26 viviendas desaparecieron entre el agua. Los habitantes de esta localidad mencionan que urge que las autoridades los apoyen con solventar sus necesidades básicas como la pérdida de escuelas, decenas de familias que ahora habitan en viviendas de lámina, sin piso firme, sin baño y en condiciones precarias. El 6 de febrero, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Jorge Nuño, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, brindar apoyo al poblado a pesar de que no tiene facultades legales para realizar la reubicación de estas personas. Por su parte, la organización Greenpeace y asociaciones civiles han subrayado que esta localidad debe de convertirse en un ejemplo de los daños ocasionados por la crisis climática de los últimos años. También explicaron que se debe de contar con un plan nacional de adaptación al cambio climático con mecanismos y recursos para su implementación. Con información de Itzel Cambero. Gracias, Araceli Ballesteros. Y bueno, ahí tuvimos la detención de estos sujetos. Y como lo hemos visto, ¿de qué sirve que la policía pueda capturar y meter a la cárcel a tantos si los jueces corruptos, el sistema judicial en México está podrido? Lo dijo hoy el presidente, mientras García Luna es condenado en Estados Unidos, aquí le desbloquean las cuentas a la esposa de García Luna y también dejan impune a Palomino, que también fue uno de los cómplices de García Luna. Allá en Estados Unidos los juzgan, aquí en México le descongelan las cuentas para que se pongan a gastar lana toda la feria que se robaron del país. Seguimos con más elementos del ejército mexicano. Y la Guardia Nacional destruyeron un plantío de 845 mil plantas de amapola. Esto en el Triángulo Dorado, ahí en Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política Cero Impunidad del Gobierno Federal, hace unas horas el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizó un plantío de amapola de gran magnitud en el estado de Sinaloa. Los reconocimientos terrestres se hicieron en las inmediaciones de los poblados Zapotillo y Tierritas Blancas, municipio de Mocorito, Sinaloa. Al arribar a las zonas anteriormente señaladas, se localizó un plantío de amapola con una superficie de 6.5 hectáreas, donde se contabilizaron aproximadamente 845 mil plantas de amapola, con los que se producirían cerca de 104 kilogramos de goma de opio, por lo que su destrucción se realizó a través del método de mano de obra.